Bueno, pues quinteto se ha confirmado por parte de Uxue Bilbao Basket. Zaira Sisis, Basileiadis, Mumbrú, Hamilton, Herbel. Por parte de Blusens, Mumbus, Principarán, Andrés Rodríguez, Pumprala, Corbacho, Kendall y Junjem. Por segunda semana consecutiva, ahí está Pavel Pumprala, confirmando a su notable progresión. No quinteto titular, otro dos jugadores que va medrando a su aportación cada vez más sólida y más importante. Atrás ya estaba ofreciendo un gran nivel, pero ahora vemos, Tito, que también no otro lado comienza a ser un jugador importante. Sí, otro día aportó puntos, aparte de un muy buen trabajo defensivo al principio de partido, muy importante con Pete Michael. O se suponemos que se emparellará con otro jugador importantísimo, Alex Mumbrú. Hay otro duelo espectacular, Basileiadis Corbacho, pasado y presente de Obradoiro, pasado y presente visto desde la línea de 6'75". Sí. Yo de Basileiadis se aparecía de escándalo, llegó Corbacho esta temporada, vaya. Bueno, pues ahí están los dos quintetos con terceto arbitral, o trío que estará compuesto por Arteaga, Jiménez y Munar. Como les decía al principio de esta retransmisión, Blusens Mombús nunca ganó en esta pista. Dos visitas, dos derrotas, a primera de las hay tres años por 40 puntos de diferencia. Veremos, se cambia historia. Balón o aire, saltó Hamilton, tocó ante Kendall, primero balón para Uxue Bilbao Basket. Conduce Sisis, balón para Mumbrú, Mumbrú con Herbel. Ven recibir Basileiadis, recibe Sisis, Sisis mete para Mumbrú, va a postear ahí a Pumprala. Ahí está Mumbrú, trataba de meter para Hamilton, balón para Kendall. Sí, primera bueno. Recuperación de Blusens Mumbus. Una defensa de Pumprala, Mumbrú vaya a hacer mucho eso de postear. Balón para Andrés, Andrés para Pumprala, marcha de Mumbrú, pase picado para Oriol, levanta Oriol, canastra de Oriol. Dos puntos para Oriol, primera asistencia, Pavel Pumprala. 2-0, Blusens Mumbus, Obradoiro. Dos buenas acciones de Pumprala seguidas. Una buena defensa, un buen pase. Balón de Sisis para Herbel, mete para Hamilton. Hamilton con Kendall, la chapa de Kendall, tocó Kendall, balón para Oriol. Reclamaba falta Hamilton. En ataque sea Andrés, pide Oriol, balón para Oriol, Oriol. Balón picado para Kendall, la mande Hamilton. Oriol que falla una fácil. Y a pelotas Mansterbel. Lástima de llegada, dos opciones claras, tipo ahí Blusens Mumbus. Recibe Costas. Hay falta de Pavel Pumprala. Primera falta del partido. Ahí de Pumprala en la defensa de Alex Mumbrú. Una situación que van a repetir mucho, además llegando incluso como ahora. Un juego de transición, él postea y trata de aprovechar la ventaja que tiene jugando de Costas ahora. Recibe Herbel. Pide en la suba izquierda Sisis, balón picado para Hamilton. Rectificado de Hamilton, anota Hamilton, empato partido para Uxue Bilbao Basket. Muy buen pase. De momento cargando Xogo Bilbao, no poste baixo con Mumbrú, es siempre buscando a Hamilton. Balón para Andrés, Andrés con Corbacho, pegadiño el Costas. Basileiadis contra Corbacho. Sai Oriol, Oriol pide dentro Kendall, ahí está Oriol con Hamilton, a finta de Oriol, Oriol sí, anota Oriol Junjen. Muy listo Oriol, veo perfectamente que Hamilton estaba muy perto de él, fintó y aprovechó muy bien un contra uno. Cuatro puntos de Blusens Mumbus hasta el momento, cuatro puntos de Oriol Junjen. O cambio de Mumbrú, balón para Costas, Costas, ahí están a continuación con Hamilton, Hamilton saca de nuevo para Mumbrú, 10 segundos, lanzamiento de Mumbrú, canastra de Mumbrú. Un poco de despiste en la recuperación, lo dejaron solo, Mumbrú no es dos jugadores que hay que dejar solo. Dos puntos para Hamilton, dos puntos para Alex Mumbrú en Bilbao Basket. Kendall, Kendall, o lanzamiento de Kendall, o salto de Pumprala, balón para Mumbrú. A carrera Bilbao con Alex Mumbrú, 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 para Herbel, canastra de Herbel. Primero bien. Contragolpe de Bilbao, primera canastra para Herbel. Muy bien Mumbrú, haciendo de base, dando un contraataque perfectamente. Está haciendo absolutamente de todo esta temporada. Está rejuvenecido Alex Mumbrú. Balón para Kendall. Kendall con Andrés, ahí está Corbacho perseguido por Costas. Corbacho a finta de Corbacho, puede haber falta, no indica nada los colegiados. A carrera de nuevo Bilbao con Sisis. Sisis frente a Andrés. Ahí está Sisis. O balón para Hamilton. Hamilton. Aproveito, desajuste de nuevo en la defensa y anota Hamilton para Bilbao. Bueno, hay que procurar que Bilbao no corra. Está a jugar con transición rápidas. Casi con juego de transición. Es más difícil montar a defensa. Bueno, balance defensivo importante también hoy. Andrés Rodríguez. Moviéndose por línea de fondo, Pumprala, bloqueo de Kendall, busca a continuación, balón para Kendall, Kendall pedía Pumprala, interceptó Mumbrú, Sackerbell para Mumbrú. Ahí está Mumbrú, Sisis, gran balón de Sisis, Basileiadis, echegó Kendall. Pinchó a porta Kendall, tapón de escándalo, balón de nuevo para Obradoiro.
Andrés para Kendall. Aporta atrás de Pum para la. Recibe Corbacho. Balón para Oriol. Marca jugada Andrés. De nuevo balón para Corbacho. Lanzamiento de tres de Corbacho. Habrá tres falta. Tiros para Corbacho. Primera falta de Costas Basileiadis. Están emparellados los dos. Es un duelo bonito. Ahí está Costas Basileiadis. Jugador nado en Salónica. Jugador que fue bandeira y estandarte de PAOK. Alcumado en Grecia o Falcón. O capitán do PAOK de Salónica desde los 19 años. Pasó por Unicaja y por supuesto por Obradoiro. Hay tres años. Ahí está. Sí, a falta toca, repetida. Toca. Anotó Corbacho primero. Segundo tiro libre para Corbacho. Anota también Corbacho. Corbacho que anda no 95% de acierto desde la línea de personal esta campaña. O tercero de Corbacho, anota también Corbacho. Un arriba sube Bilbao Basket. Además ningún 2-3 tocó un ningún aro, ¿eh? Fueron los tres tocaron directos a Herbel. Balón para Herbel. 6-20. Herbel con Basileiadis. Ahí está Herbel. Herbel, Basileiadis, canastra de Herbel. Esas continuaciones de Basileiadis después del bloqueo, en vez de quedarse para tirar penetra, le provoca a Suda. Hay que tener cuidado porque es un jugador muy incisivo, Basileiadis. Balón no, para Pumprala. No es solo así. Pumprala, Oriol, la pinta de Oriol. Llega Hamilton. Muy rapidísimo. Es recuperación tremenda de Hamilton. Tapón de Hamilton. Balón para Rusev. Ahí está. Boa. A pinta Juan Gostous. Y qué rápido. ¿Cómo se revuelve? Checa para poner la de Achapa Oriol. Ove de fondo Andrés Rodríguez. 11 segundos de posesión. Balón de Andrés. Kendall. A pique de llegar a Herbel. Intenta salir Corbacho. Balón para Corbacho. Corbacho para Oriol. Ahí está Oriol. Lanzamiento de Oriol. Canastra de Oriol. Muy bien, Oriol. Primero ganando posición, facilitando pase. Y luego pivotando. Hay un jugador muy importante cuando consigue recibir cerca de aro. 4 puntos para Oriol, con estos dos son 6 ya. Herbel, Herbel, balón para Mumbrú, Mumbrú con Kendall, Mumbrú que va a sacar, balón para Sisis, Sisis está pisando, 2. Será de 2 ese lanzamiento de Herbel. Esta es una situación que Bilbao va a repetir mucho, porque Herbel es un aleiro prácticamente jugando de 4, ¿no? Entonces abre mucho campo y deja muchos espacios. Estaba pisando claramente Herbel, maneciándose en ataque Blue Sense Mombus, 3 arriba Bilbao, Andrés. Andrés para Corbacho, lanzamiento imposible de Corbacho, pelota que no entra, ese rebote para Hamilton ante Oriol. Hamilton, toca Corbacho, no, balón para Sisis. Sisis, tratando de darle velocidad de siempre, Osioko Bilbao Basket. Quedó emparellado con Oriol, vamos a ver si trata cuidado. De evitar la situación. Va a forzar Sisis, acaba sacando ahí para Mumbrú, Mumbrú mete dentro, balón complicado para Herbel, metió Man Kendall. Saca Andrés para Pumprala, Pumprala para Baixo. Muy bien, escachó una Pumprala. Importante también convertir a recuperaciones de balón en contraataques, no quedarse. Ahí está, buena defensa de Blue Sense Mombus, facilitada por ese pase complicado de Mumbrú. Mumbrú, balón para Sisis. Sisis de nuevo con Mumbrú. Mumbrú, Mumbrú, ahí va otra asistencia de esas meteóricas. Vuelve a cortar Blue Sense Mombus. Pero el segundo balón perdido, en intento de pase Mumbrú consecutivo. Andrés, Andrés para Oriol, ahora con Herbel. Ahí está, lanzamiento a Tabua, no quiere entrar. A piques de cometer falta ahí Oriol, sai Mumbrú. A carrera Mumbrú, Mumbrú con Andrés, Mumbrú con Pumprala, rectificado, no, acaba comiendo ese balón Mumbrú. Demasiado, está demasiado un poco acelerado, Mumbrú quiere hacer demasiadas cosas. Efectivamente, le veo de impresionar a presentación, tal vez. Sí, sí. Está como un poco acelerado. Sí, señor, quiere decir buena sensación entre los patrocinadores. Balón para Andrés, 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 Andrés para Kendall, hay falta de Sisis. Muy bien, Andrés. Y mira, falta de base. Jugando, bueno, Blue Sense de momento tiene que impedir eso, que Bilbao no pueda correr, que no consiga coger ritmo, hacer canastas fáciles. Si consigue esto, tengo una parte importante, mantenerse en el marcador, estar, competir, de momento está a hacer bien. De momento 12-11, entra Grimao, 3-54 para conclusión de este primer cuarto. Vaya a dar un poco de calma y de tranquilidad de Katsikaris, consejo de Alex Mombrú. O balón de fondo, acaba llegando con fortuna Corbacho. Sí, resolvió muy bien, muy rápido que a izquierda. Sí, señor. Sí. Lo que no pudo, Pumprola, tiró Provito, Alberto Corbacho. De nuevo arriba, Blue Sense Mombus. Sisis, balón para Basileiadis. Ahí ayuda de Kendall, Basileiadis saca para Herbel, Herbel con Oriol. Herbel, vaya a haber falta de Kendall. Sí, bueno. La ciudad llegó Kendall, vaya que la falta. O 14 de Blue Sense Mombus. Esta es una circunstancia que va a aprovechar mucho Herbel. Recibir abierto y jugar de fuera para cara adentro, ¿no? Ahí lo vemos contra Oriol.
Ahí está, como checa luego Kendall, que móvese, viene con Hamilton. Móvese lateralmente en la defensa, pienso que falta Schuster. Anotó primero Herbel. Segundo lanzamiento libre para Herbel. Herbel esta temporada 81% desde la línea de personal. O lanzamiento de Herbel, convierte también. 14-13, de nuevo arriba, Usue Bilbao Basket. Sí. Los cinco jugadores, ahora o cambio de Grimau por Mumbrú, pero los cinco jugadores que salieron de Bilbao juegan bastantes minutos de media. Digamos los cinco más importantes de Bilbao. Andrés Rodríguez. Tratando de salir Oriol, balón para Oriol. Oriol apinta siempre ante Hamilton. O lanzamiento de Oriol, no entra esa de Oriol. Balón para Sisis. Deseye con mucha precaución ahí a Oriol ante el poderío intimidador, sí, de Hamilton. Sisis, esgota bote o lanzamiento de Sisis. No entra Hamilton, no rebote y hay falta de Oriol. Falta de Oriol, sí. Falta de Oriol, Junjen. Andrés está bien en la defensa de Sisis porque es un jugador, pienso que más rápido que él, no vaya a sufrir mucho. De momento no está a sufrir mucho en esos bloqueos directos que llevan a Sisis. Hay que tener cuidado también, evidentemente, en el rebote de ataque. O lanzamiento de Hamilton, canastra de Hamilton. Está en un gran momento Hamilton. Sí, aparte un pivo rápido, ¿eh? Un jugador fuerte, potente, pero también tiene rapidez. Sí, en la última jornada, bueno, en las últimas jornadas hasta llevimos tirar de tres. Balón para Pumprala. Pumprala para Andrés. Andrés, atención, corte de Corbacho. Ahí está Andrés. Andrés quedó ahora con Herbel. Andrés pide dentro Kendall, a ver si ve a Andrés. Sí, quedó emparellado. Hamilton, donde opción o pase, o yo que se esgota posesión. Balón para Kendall, o lanzamiento Kendall. Balón para Oriol, tocó Herbel. Sí, muy bien. Vamos a ver si acabó o no a posesión. Sí, que son dos jugadas distintas. Claro, primero que están final protestando en Bilbao, que ese balón afuera probablemente sí que fue de Herbel. Sí, pero acabará a posesión. Pero antes acabará a posesión. Estaba a decir que Hamilton, que es un jugador importantísimo ahora, curiosamente llegó a España a jugar en Alep. Jugó en Inca y en Tenerife. Hay unos años. Mira, no toca. No sí, toca. A ver. No sé si llega a rozar ahí un poco, ¿eh? Bueno, pienso no que sé, sí. No sé, igual llega a rozar. La impresión y ese balón era para Blue Sense Bombus. Sí. Hay tiempo muerto en Miribilla. Escuchamos ahí a Moncho Fernández. Pero tú tienes que darle esa línea de pase. Mira, no estamos defendiendo un punto. No estamos defendiendo nada. Estamos anotando canastas, el triple de la falta y tal, pero no estamos defendiendo. Todas las canastas son, tío, bandejas debajo del aro. Every bucket is a layup, tío. Ya no play defense. What rhythm we want? Like always, long rhythm and fast break. But to run the fast break, you must play defense. You are not doing that. La siguiente, pecho 3, a ver si encontramos a Pavel contra Vasiliad. Bueno, pues que no está defendiendo, en eso insiste Moncho Fernández, no está defendiendo Plus 6 Mombús, un dato, 4 asistencias hasta el momento para Bilbao, una pro conjunto galego. La siguiente llegada buscarán, decía él, a Pavel Pumprala contra Vasileiadis. Es que a salida de Grimau cambiaron los emparellamientos. Grimau encargóse de Corbacho. El Corbacho de Grimau, quedando emparellado Pumprala con Costas. Balón para Vasileiadis. Vasileiadis con Pumprala, ayuda de Oriol. Ahí está Vasileiadis sacando para Sisis. 10 segundos de posesión. Ahí está Sisis. Sisis acaba sacando para Herbero. Lanzamiento vale 3. Esa no entra. Amán de Hamilton, que llega a todas. Pumprala y hay falta de Herbel. Sí, bien. Falta de Herbel, 2-13 para conclusión de este primero cuarto. Toda intención de querer correr cuando se pueda, ¿no? No ir a especular, ¿no? Si se puede correr, ¿por qué no? Eso tengo muy claro, Pumprala, ¿eh? Sí, en tanto, sí. Él tiene opción de salir. Sí, sí. Va a irse como un tiro a polo aro. Mueve precisamente Pumprala, balón para Oriol. Oriol con Andrés. Aprieta Pabellón, aprieta Miribilla. Andrés, va a ofrecerlo bloqueo, Pumprala. Balón para Oriol, pide dentro Pumprala, ahora con Grimau, meteu a man Grimau en falta. Estaban a facer o que dixo, que pediu Moncho no tempo morto, un movimento que fan, que colocan de falso pivot a Pumprala, despois dun bloqueo vai para dentro e tratan de aislalo aí, para que poida xugar contra o seu defensor. A falta indicou unha Munar, o colexiado de fondo, aí está. Aí vemos, 4 abertos e Pumprala xugando contra o seu defensor. Tamén é importante a disciplina táctica do equipo, non? Facer o que diga o que dice o entrenador. Metes en bonus, Bilbao. Balón para Andrés. Andrés para Oriol. Atención a corte de Pumprala. Bonita xogada de Blue Sense Mombús. E aí está o segundo mete no partido para Pavel Pumprala. Xoga moi ben sin balón Pumprala, eh? Entrando ao rebote, buscando espaldas dos seus defensores. É un moi bo xogador sin balón. Balón para Hamilton, buscando Vasileiadis. Na marcase Pumprala o lanzamento. Bueno, vai a mandarina de Vasileiadis. E hai falta de Grimau. Sí, moi ben.
Segunda falta consecutiva para Grimau. Habrá tiros para Blue Saints Mombus. Pero un jugador que sin balón lee muy bien el partido, pero con balón también. Un jugador que, y además cada día que pasa, es lo que comentábamos, aporta más, está más metido en la dinámica. Tal vez o sea, el talón de Aquiles por poner una cosa negativa y que no es un gran especialista en tiro de fora, ¿no? De 6'75. Pero no resto de cosas de que ocurren en un partido sensacional, en defensa, en ataque, en rebote, en xogo sin balón. Además es un jugador con buen compañero, un gran fichaje. Bueno, pues acaba de fallar un tiro libre Corbacho y eso también es noticia. 4 puntos de momento para Corbacho, 4 de 5 desde la línea de personal. Moviendo Herbel, Herbel pide dentro Grimao, va a postear ahí a Pum, pero no, acaba sacando para Costas, o lanzamiento de Costas, sí. Ahora sí, bueno, quedouse que... enganchado Corbacho y castigó Costas Basileiadis. Efectivamente, Corbacho quedouse enganchado en los bloqueos, ¿no? Se lo decía Rudy después del partido de Madrid, ¿no? Corbacho, si quiere llegar a la selección, tiene que poner las pilas en defensa, que o paso que le falta para ser un jugador excepcional. Mira, mira, respuesta de Corbacho, canastra de Corbacho. Contesta eso, Corbacho eso, a Costas, tripla sí que, de Costas, tripla de Corbacho. Ahí sí que no hay ninguna duda, ¿no? Cuando colla medio metro, un medio centímetro casi de distancia. Ahí, a ver si tenemos piquetito como la semana pasada entre Rudy y Corbacho, cando ahora Hamilton. Despiste de Meisli, ¿eh? Sí, señor, despiste de Meisli. Y ahí está fusilando Hamilton. Vamos a ver, hay un 2 contra 1 en Meisli. En vez de estar atento a un posible cambio, estaba muy abierto. Balón para Andrés, pide dentro Meisli, balón para Corbacho, lanzamiento de 3 de Corbacho, no entra, no salto Meisli. Meisli complicando y ahora Hamilton. Los centímetros de Meisli, dando ya ahora alguna que otra dificultad a Hamilton. Ahí está Hamilton manejando balón ante Kendall. O lanzamiento de Hamilton, no entra. O salto de Andrés, ahí valente ante Herbel. Sí, muy bien, Andrés. Y ahora, una última posesión. Sí, señor. Coincidiendo casi o tiempo de posesión con tiempo de final de cuarto. 21-19. De momento, partido igualado en Miribilla. Andrés, diante del Sisis. Ahora comenzará la jugada Andrés Rodríguez para Blue Saints Mombus. Ven bloquear arriba Meisli. Y a continuación, balón para Meisli. A piques de entrar, non saiu de milagro, toca Andrés. Y acaba. Muy bien. Acaba este primero cuarto, 21-19, con esa magua de Aliup que tentó Andrés y que no pudo cazar. Sí, pero bueno, o Blue Saints, eso, parar o contraataque, parar o xogo con ritmo de Bilbao, eso es importante. Bueno, a partir de ahí, seguir construyendo. Bueno, pues, construimos lo segundo cuarto, de momento 21-19. Bueno, pues primero cuarto esgotado. De momento 2 arriba para Uxue. Bilbao Basket, 8 puntos de Hamilton, 8 de Herbel, 10 rebotes pros bilbaínos con 4 de Hamilton. Atención, aspecto reboteador, 18 de momento para Bilbao. Y en Blue Saints Mombus, 9 puntos de Corbacho, 4 desde la línea de personal, 6 para Oriol, 4 para Púmprala. Púmprala más una asistencia, 2 rebotes. De momento, 8 de valoración para Ocheco. Y de momento parece o partido tan igualado como se presumía después de lo que aconteceu en las últimas jornadas. Sí, o Obradoiro está a xugar bien. Además, ya lo dijimos aquí, creo, más veces. Es un equipo que se adapta a xugar a muchos puntos o a pocos puntos. Xugó a muchos puntos contra el Real Madrid, fue capaz, fue quien de aguantar. Xugó a pocos puntos, se ganó no Palau. E hoxe vamos a ver, de momento o partido vai a cerca de 80 puntos. Pero bueno, sería bo reducir o porcentaxe, reducir a anotación de Bilbao. Sí, vendo un pouco as estadísticas, as victorias de Obradoiro fora da casa de momento. Pois con 71 puntos de rival ou menos, claro. Balón para Andrés, Andrés para Púmprala. Andrés e Púmprala continúan, Corbacho tamén, están Kendall e Meisli. O mesmo quinteto co que acabou o primeiro cuarto. Ollo con ese balón, a piques de perder Blue Saints Mombus. Kendall, Corbacho, lanzamento de Corbacho, non, Meisli. Chegou Herbel aí, saltando, captando ese balón. O esférico de Raúl, bueno, pues está Raúl López al final, a pesar de prácticamente non participar na ronda de quecemento. O lanzamento de Mombrú, aí vai outra castaña de Mombrú. De momento non é o partido de Mombrú e esa é unha moi boa noticia para Blue Saints Mombus. Es curioso de Raúl, ¿eh? Porque apenas participó una ronda de crecimiento, pero ahí está aportando. Incluso daban la posibilidad de que nos sudara, ¿eh? Sí. Es un problema en la perna, en la izquierda, un problema muscular, una elongación. Y que se va a llevar que tenía pocas posibilidades de participar. Cuando llevan importancia o partido, ¿eh? Sí, señor, un partido fundamental para él, es para Copa y también para Blue Saints Mombus. El lanzamiento de Oriol ante Rakovic, rebote para Herbel. Entró Oriol por Salah Meisli. E dice a Mumbrú para Rakovic. Recibe Herbel. Herbel fronte a Oriol. Ahí está Mumbrú saltando de postear. Balón para Rakovic. Rakovic pide Raúl López. Ahí está Raúl López. O balón de Raúl López. Acaba sacando para Herbel. O lanzamiento de 3 de Herbel. Canastra de Herbel.
que la rotación, claro, el cambio no bloqueo directo, en teoría debía de quedar Andrés ahí fuera, porque cambió Segome, bueno, hubo un pequeño despiste, lo vemos, quedó completamente solo. De momento bastantes despistes el Lucés Mompus atrás. Sí, fue canasta de dos. Balón para Andrés, Andrés con Corbacho, pide Oriol, Oriol ahí emparejado con Costas, ayuda de Erdel, Oriol, perfecto, para, pum, para la, y otra canasta doada que falla Lucés Mompus. Una magua porque subo otra vez muy bien sin balón. Pum. Raúl. Raúl con Andrés, marcha. Raúl dobla para Erbel, Erbel, Rakovic, Rakovic pronto Oriol, lanzamiento de Rakovic, canastra de Rakovic. Sí, bueno, bien defendido, pero muy buen movimiento de Rakovic. Y eso que no es un mejor lado para atacar. Siempre prefiere postear desde otro lado, sacar ese ganchito que tiene tan, tan manido con la derecha. Balón para Andrés, Andrés con Pumprala, ahí está Pumprala arrancando, balón para Oriol, Oriol, metía para Kenda, tocó Mumbrú, ahí sale Basileiadis, ahí falta de Andrés, cubierto contragolpe, falta de Andrés Rodríguez. Salida peligrosa, ¿no? 4-0 de parcial, le parece que Bilbao está como más metido ahora mismo no partido, tal vez. De ahí los cambios, vuelve, parece Rafa Luz entra otra vez. Vuelve Meisli. Vuelve Meisli. Apenas, bueno, un minuto y medio por lo banco. Sí. No sé si tendría algún tipo de problema con material o algo así, porque descansillo de minuto y medio, curioso. Balón para Erbel. Erbel con Mumbrú y hay falta de Diwar. Primera de Diwar. Dos minutos 20 segundos gastados de este segundo cuarto. Va a ser Belo Banco. 10 puntos para Erbel, como más productivo de momento los locales. Entra Francés Moerman. Abriendo mucho a pista, dando muchos espacios a su equipo. Balón de Rakovic. Recibe Moerman. Basileiadis, defendido por Diwar, ayuda de Kendall. Moerman, ojo que ten mango, lanzamiento de Moerman, canastra de Moerman. Tal vez un poquillo lento na recuperación Kendall, sin unha axuda, aí o vemos. Chega un pouco tarde, a axuda de Pumprala é moi lonxana. O Bilbao está a xugar moi ben en ataque agora, eh? Lanzamento de Kendall, queda ese curto balón para Bilbao. Moncho pide tempo morto porque van 4 ataques. Está castigando Bilbao os desaxustes defensivos de Blue Saints Mombus. Aí está Raúl complicando a Rakovic. Ollo que quedan 13 segundos de posesión ainda. Basileiadis organizando. Rakovic, o bloqueo, pide a continuación o lanzamento de Moerman. Canastra de Moerman. Están a facer dano Bilbao co falso pivo, co pivo aberto. Os catros, ese catro bloqueo aberto. Bloqueo frontal, aí o vemos. Quedan abertos, está a facer moito dano a defensa de Bruselas. 10 puntos para Erbel, 6 para Moerman. Ese falso pivo, ese catro que se abre. Fusilando de momento a defensa de Blue Saints Mombus, tempo morto, de nuevo felicitado por el adestrador galego. Te quedas clave. Mira. We are forgetting the basics of our game. Please play deep. This is the basic of our game. 3 points of Norman, Maffol. This one. This other. Champion pass break, a lot of layups. Long, he's beating us every single time. Every single time. Jump over the screens, blah, 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 blah. Play with passes in office, look the screen. One, two, the same. Nah, it's impossible. Impossible. We are two. Vale, mira. Corte el lado. Situación de cross para él también. Está a hablar mucho de la defensa del bloqueo. También está a hablar de que es imposible sin defensa, ¿no? Sí, eso parece más claro ahora mismo. Es que, verdad, salió a salida de este cuarto un 11-0, parece. Un D-0. D-0. Era a canasta de Erbel, así que parcial de D-0. Sí, además, con tiros claros, situaciones claras, ¿no? Entonces, efectivamente, llama la atención lógica. Vamos a ver si reacciona el equipo. Pues momento para reacción de Blue Saints Mombus. Rafa Luz, entró en cancha Hamel. Balón para Meisli. Meisli con Rakovic. Ahí está Meisli, amaga por un lado, por otro. Gancho. Meisli. Y hay falta de Rakovic. Se muy bien Meisli. Después lo tiro a continuación hacia el rebote. Falta de Milovan Rakovic. Ahí está Rakovic. El jugador de Siena, do Spartak ruso. Casado con una, bueno, una estrella de canción serbia. Irina Kolin, que lo deixou todo. O lanzamento de tres que non entra, ese rebote
Pues bueno, el rebote también, para... Aparte de la defensa también falla un poco de anotación, ¿eh? Que Oblusens está en cero puntos en este cuarto. Raúl López. Balón de Raúl para Moerman, diante del Meisley. Monbrú, Buford. Buford con él, Buford y Monbrú. Raúl, de nuevo balón para Monbrú, Moerman. Y ahí está otra. Ahí hay un problema, que, Tito. Claro. Están acribillando Moerman y Herbel desde fuera Obradoiro. Monbrú postea a Suda, no puede ir do lado fuerte de Meisley. Porque queda un tiro clarísimo para Sergóme, que además es Moerman, que es un gran tirador. A la ciudad se han que vir do lado contrario. Fíjate, Moerman en 4 minutos, 9 puntos. Claro. Rafa Luz. Ameaza con la puerta atrás Diguar, balón para Diguar. Erguese de 3 Diguar, quédase curto, el rebote para Raúl. Correndo Bilbao Basket. 5.40 para llegar al intermedio. Ascendidas las alarmas, no banco de Blue Sense Mombus. Atención o parcial de Bilbao. 3-0. Balón de Rakovic. Ahí recibe Moerman. Moerman con Hamel. Falta de Hamel. Antideportiva. Y antideportiva. Sí, por baixar o brazo tan... A verdade é que o falso 4 é o que está a crear máis problemas. Está decidindo o partido desde aí, Bilbao. Sí, sí, a defensa do Blusens. Eh? A partir de aí están os tiros claros francos de Moerman. Ahora aí o vemos superando fácilmente a Hamel. Está esa situación de ataque, esa tácticamente, non o dá resolto a defensa de Blusens de momento. E abriu brecha Bilbao, eh? Sí, señor. Entra en cancha Pilipic, aí obviamos, coa zapatilla voltas. Anoto primeiro lanzamento libre Moerman. Está xa en 10 puntos, máximo anotador do partido. E logo, en 4 minutos e medio. E logo a intensidade defensiva que aplicou Bilbao nesta saída deste segundo cuarto. Anoto o segundo. Tambén hai que decir. Unha posible solución, Tito, para frear este tal como está a situación do partido, este papel protagonista do 4 de Bilbao sería non facer axudas. Tratar de parar, cando menos, aí o sangría e ver que Bilbao busque outra cousa. A solución que está a empezar agora o Obradoiro é a zona da masa. Sí, aí está Raúl. Raúl con Rafa Luz. Defende ben Rafa. O axuda de Rakovic. O bloqueo de Rakovic. O balanzamento de Raúl. Tocou no Meisley. Que moi ben, barriu. Loitou Rakovic. Balón para Bilbao Basket. Vamos a ver se si con esta zoa consigue parar a sangría, que... Bueno, que algo hay que hacer. Es un 15-0, no olvidemos. ¿Sí? Después, a ver si lleva un poco de confianza para anotar, ¿no? Empezar defendiendo bien. Ahora volvemos a cambiar otra vez a individual. A individual en este saque. Ahí está balón de Raúl. Problemas ante Rafa Luz. A defensa de Rafa. Sí, bien, y ahí está. A ver qué indica Flechiña. Será para Bilbao, parece. Sí, para Bilbao. Moverá de fondo Alex Monbrú. Marca xogada. Aí está Monbrú diante del Buford. Balón de Monbrú, recupera Meisley. Meisley que saca de costas, atención a xogada Diguar, canasta de Diguar. Sí, anota Diguar, fenomenal Meisley. Facía falta, Facía falta unha canasta, facía falta unha recuperación de balón. E fíxate, fíxate que pase, como sabe, e aí está, de Lucio, o de Salah Meisley. Sí, sí. 2-17, pero 2-17 con sentidiño. O lanzamento de 3, agora non entra. Ese rebote para Blusens Mombus, para Diguar. Rafa Luz, balón para Buford. Buford, o lanzamento, suspensión, non entra. E hai falta de Hamel. De Rakovic. De Rakovic. De Rakovic con Hamel, sí. Roba Hamel. Pois sí, outra vez o Blusens tratando de correr. Outra vez tratando de meterse no partido. A base de defensa e de ritmo. Segunda falta personal de Milovan Rakovic. Move Rafa Luz. Balón para Diguar, pide Hamel, ahí está Hamel. Hamel de fuera adentro, acaba sacando para Buford. Buford pudo tirar, acabó duvidando, saca para Hamel, balón comprometido. Y bueno, indican los colegiados, qué balón para Bilbao. Raúl sabía, estuvo esperando a que collera o balón o xogador do Obradoiro para meter a man y sacar yo da man. ¿Sabes qué pasa, Tito? Que Buford viña de fallar un tiro, pese también, seguramente el escaso de confianza, en el sentido de que. De que físicamente non está o 100%. Tiña opción para tirar cando ya deu Hamel. Non quixo e logo, pois claro, meteuse nun problema. De momento, neste cuarto, a intensidade de Bilbao está a superar. Tremenda. Tremenda está a superar a defensa de Bilbao, ataque de Obradoiro. E logo o acerto, xa decimos, con ese falso pivo aberto, esas situacións tácticas de un grupo esteando, a ver si agora co cambio a zona, que volve outra vez, consigue solucionar un problema. Filipic para Raúl López. O lanzamento de 3 de Raúl. Canastra de Raúl López. Cuidado con Raúl después de bote con esos bloqueos, que es un tirador de un nivel muy alto. Lembramos ya a todos los espectadores que Raúl entró en un draft. Lembren. Un draft de NBA en 2001 por diante de Tony Parker.
Pero que un pollo 24 y otro 26 no habrá. Es sustituir nada menos que a Stockton en Utah. Sí, señor, pollo, lanzamiento de Diguar, nada. Pollo sustituto que le sirve, ¿no? Para luego ya equipo, sabemos entonces, los problemas que tuvo de lesión, todo historial pero, de Raúl. Pero por calidad, tal vez uno de los mejores jugadores de baloncesto español. Balón para Moerman. Moerman para Mumbrú, va a postear ahí a Buford. Buford, Mumbrú, lanzamiento de Mumbrú, no entra. O salto de Maisley. Muy bien. Y ahora no hubo ayuda ahí. Sí. Esa acción boa de Mumbrú. Buena defensa Mumbrú. Vendo rebote. Balón para Diguar. Diguar, Buford. Buford con Mumbrú. 13 segundos de posesión. Buford que mira y en contra Diguar. Hay que comenzar a mirar aro. 8 segundos. Diguar, Diguar para Hamel. Veremos a solución Hamel. No, de nuevo balón para Diguar. Diguar a penetración. O lanzamiento a Tabua. Canastra de Diguar. Pues a presión mete una Diguar. Muy bien, Diguar. Estaba presionado y fue para adentro. Aportando Diguar en los últimos minutos. Pilepic con Diguar. Ahí está Pilepic. Ahí llega la falta. Sí, a Diguar, yo creo. Sí. Está tratando ahí Diguar de arrastrar al equipo, de dar más intensidad. Sí, segunda falta parcial, de Diguar. El parcial de 15-0 fue lo que abrió una brecha en el partido, que ahora... Pues, 8-4, ¿eh? 8-4. Ahora, claro. Bueno, pues hay que ir reduciendo poco a poco. Tampoco se puede reducir en un minuto, pero sí poco a poco. Oroncio Banco, Buford Hamel. A presión de Blue Saints Mombus. Bueno, campo bueno, atrás. Bueno. Claro que sí, campo atrás. Sí, muy bien. Tardaron, ¿eh? Pero muy bien, sí. Sí, señor. Se ha salido como un auténtico foguete, Moncho, a protestarlo. O campo atrás de Pilepic, parecía Pilepic. Claro. Ahí está de nuevo a presión de Salah. Va y se lleva el balón de mano. Sí, señor. Volve Uquén de la pista, entró Corbacho. 2.44 por intermedio. Balón para Salah Maisley con el Rakovic. Recibe Rafa Luz. Ahora los bloqueos de Maisley. A veces, falta personal de Maisley. Eso iba a comentar, ¿no? A veces Maisley nos bloqueos móviles. Entonces él tiene que quedarse, marcar o bloqueo. Tiene que ser o otro jugador o que meta o su defensor no bloqueo. Él busca o defensor, móvese. Falta en ataque. Pues ahí está. Maiseo Banco. O marido de Irina Colin, Rakovic. Volveu Hamilton. Balón para Raúl López, Moerman. Otra Moerman vez para Mumbrú, ahora con Rafa Luz. Ahí tiene mucha pantalla, acaba sacando para Moerman. Esa ya conocemos. Otra vez. Sabemos Salah cómo Maisley acaba esa jugada. Es que no lo hago fuerte, Salah Maisley no puede ir a ayudar. La ciudad tiene que vir, ya lo comentábamos antes. Claro, estaba ahí con Rafa Luz, está en bonus, Blue Saints Mombus. Sí, pero la ciudad tiene que vir do lado contrario, porque ahí queda un tiro clarísimo. Aparte, Moerman está en racha, le va 4 de 4, dar muchas facilidades. Rafa Luz, 7 segundos, balón para Diguar. Diguar, y ahora falta. Ahí nación de Maisley, va a llegar a Mumbrú. Que quería provocar a falta de ataque otra vez, pero no lo consiguió esta vez. Primera falta personal para Alex Mumbrú. 42-23. Estaba eu lembrando o ano pasado un primeiro cuarto nefasto custoulle a victoria a Blue Saints Mombus, porque nos tres seguintes estivo a altura do partido. Este pero un segundo primeiro desastroso lastrouno. E agora o segundo aquí está me lembrando que aconteceu en Miribilla o ano anterior. Vamos a ver si daqui ao final, nestes dos minutos que quedan, consigue recortar un pouco para poder entrar con non tanta diferencia no descanso. Ahí está Oriol, Oriol, Oriol traballando a Hamilton. Muy bien, Oriol. Oficio de Oriol, fenomenal Oriol Jungen. Anotó Oriol, 8 puntos. Recibe Hamilton. Balón de Hamilton para Moerman. Moerman con Oriol. Ven recibir Costas. Basileyadis con Corbacho, ofrece volgueo Hamilton. Deixa para Moerman, Moerman con Corbacho. Bueno, bueno, bueno. Falló, 4 de 5 para Moerman. Ahí va rápido Blue Saints, Mombus. Canasta imposible de Corbacho. Pero pase estaba muy bon, en ángulo. O pase muy bon de Rafa Luz. A mejor tenía que parar, volver, salir para fuera y empezar a subir. Marca corno Raúl López. Anima Miribilla, suspensión de Raúl, canastra de Raúl López. Tremendamente peligrosísimo después, tirando después de bote, después de bloqueo, Raúl. Además, ven con gañas Raúl, claro que sí, después de estar en lesionado. Rafa Luz, balón para Corbacho. Último minuto. Mais Dazanove, Bilbao Basket. Balón de Rafa para Corbacho. Mete dentro para Oriol. Oriol, puede haber falta de Hamilton. No me indicaron nada, colegiados. Está protestando Oriol. Hamilton protesta Yamunar. Hamilton diciendo a Basileyadis que quiere correr. Ahí está Basileyadis. Basileyadis. Y hay falta, sí, falta de Kendall, de Kendall o de Corbacho. Queda media duda, creo que de Kendall. Sí. Si es de Kendall, será segunda. E que a intensidade de Bilbao desbordou a Blue Saints neste segundo cuarto. Es unido ao tremendo acerto, bueno, de Moerman, 4 de 4 en triples. A defensa de Obradoiro non conseguiu resolver eso, pero é que en ataque tampouco, isto bueno, van 6 puntos, ¿no? Unha cousa condicionou, penso, a outra, ¿no? Aí está claro,
o que le vamos insistiendo, ¿eh? 44 puntos de Bilbao, 24 de Les, 2-4 de Moerman, sí. Ederbel. Sí. Muy buenos minutos de Raúl, para sí. elevar tiempo lesionado. Muy bien, muy intenso. Sí, intenso, sí. elevando bien el equipo. La línea de personal, Costas Basileiadis. Bueno, es que es un lucio poder tener a Raúl López de segundo base. Sí, señor. Por muy mal que esté. Sí, aquí, bueno, son un lucio, tanto Raúl como Sisis. Sí, sí, dos bases tremendos. Sisis, Alcumado en Grecia o Sinor dos Anéis. ¿Por qué? Porque donde va ahí. Bueno, títulos que caen. En 7 ligas entre Italia, Rusia, público... Grecia, copas, Euroligas, de todo. O balón de Sisis, balón fuera para Moerman. Muy bien. Bru, y hay falta de Jamel. Muy bien, jugado por Bilbao a partir de una recuperación que desbordó Bru. A partir de ahí, a partir de una recuperación mala, se daron todo solo. Ahí está de nuevo. Basileiadis. Costas es un jugador que desborda muy bien. En un contra un cuando puede ocupar. Sigue incrementando ventaja Bilbao Basket. Anota Mumbrú. Oye, de Sisis, título espectacular, ¿eh? Ten 29 años, ganó 7 ligas, fíjate. Una en Grecia, 4 en Italia, 2 en Rusia. Ganó Copa en Grecia y en Italia. Ganó Euroliga en Rusia. Fue campeón de Europa con Grecia, claro. Plátano Mundo Basket, bronce en Europeo de 2009. Aparte, campeón jugó... también de Europa, sub-20. Por eso le echaban o Sinor dos Anéis en Grecia. Pues jugó en equipos como CSKA, Montepaschi, bueno, un jugador de primer nivel, de primero sí. nivel europeo. Y además tiene esta temporada mejor oferta que esta de Unix Kazán, pero preferió volver para jugar a Sordes de Katsikaris. No bueno, pues vaya a acabar, vaya a acabar este segundo cuarto con otra que demuestra que morto, este periodo no es un obradoiro. No, sacaron todo partido a base de intensidad de Bilbao y de acerto en ataque, ¿no? O obradoiro viuse desbordado, sobre todo esas canastas de Moerman, abriendo tanto a defensa, hicieron mucho daño, también en ataque. Vamos a ver, quedan 4 segundos. Sí, quedan 4 segundos, tiempo suficiente para que monte jugada Katsikaris. Ahí lo vemos, hoy está exadestrador de AEK. Parece que va a volver Raúl. Con él en AEK de Atenas coincidió un rapaz llamado Sisis, cuando Sisis tenía 17 años. Katsikaris era el peor ayudante de la AEK de aquella que era. Y cuando fue primero, pues confió en él. Leer la defensa, si o tenemos el backdoor. Si están en zona aquí, si están cerrados. Vale, tú vas detrás, chico, te la de aquí. A Raúl, a Nico, a Nico, a Nico. Bueno, muy metidos Bilbao, respetando mucho a Blusense. Yo decía Katsikaris antes de empezar, en unas declaraciones previas, que o Blusense era un muy buen equipo. Un equipo que gana en Vitoria, en Málaga y en Barcelona. Tres canchas de Euroliga, ¿eh? Evidentemente. Bueno, pues 4 segundos, una décima. Veremos, Mumbrú. Balón de Mumbrú para Moerman. Moerman, o lanzamiento de 3. Bueno, 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 que le faltaba. O que le faltaba o partido ya Blusense. Busca ainda por arriba, entras eso. 46-25. Parcial de 19 puntos de ventaja, más 19 en el segundo cuarto para Bilbao Basket. Y desde luego, o aperta en defensa Blusense Monbus, sí. O aquí hay un problema imposible de solucionar. Sí, porque el parcial del segundo cuarto es 25-6. Bueno, pues ya que estamos en Miribilla, y que por baixo de esta terra, de este barrio de Bilbao, había una mina, había minas de ferro, y continúa habiendo galerías, hay un proyecto mismo para rehabilitarla, convertirla en algo así como una atracción. Pues eso, tirando de la metáfora, partido que nos queda de pico y pala. De con tranquilidad, de ir ahí limando diferencias, a ver si consigue meterse de nuevo en la loita Blues Mambus. De momento, tratar de llegar al final del cuarto, pues perto dos puntos, puntos ahí, más o sí. menos. Ese objetivo. Balón para Meisli. Meisli para Pumprala. Andrés, atención al corte de Corbacho, quedó enganchado ahí con Herbel. Balón para Kendall. Kendall metía para Meisli, metió a man también Hamilton. Meisli, a piques de hacer pasos. Balón para Meisli. Meisli, el lanzamiento de Meisli. A Blota no quiere, rebote a Mumbrú. Una magua. Defensa fuerte de Bilbao. Defensa fuerte de Bilbao de salida, sea. Balón de Sisis. Hamilton recibe Basileiadis. Ofrece bloqueo Hamilton. Ayuda de Meisli. Saca Basileiadis para Herbel. Herbel para Basileiadis. Quedó ahí con Meisli. Forza, trataba de sacar la falta. Llegó Corbacho. Y a falta que haya Meisli, falta personal de Salah Meisli, será segunda. Era cerca, perto del final de posesión, ¿eh? Estaba bien defendido ahí. Sí.
Había una boa defensa, una mago esa man final, baixar a man. Moverá de banda, Sisis para Soa. Uxue Bilbao Basket. Basileiadis, Monbrú, Basileiadis. Va a cambiar Sisis. Los bloqueos. Sisis con Kendall, ahí está Sisis, mete, balón complicadísimo para Monbrú, recupera posesión, Blue Sense Mambus. Sí, de momento esta defensa de Zoa sorprende o ataque de Bilbao, vamos a ver. Marca jugada, dedo arriba, Andrés Rodríguez. 9 minutos quedan de este tercero cuarto. Balón para Salah Meisri. Ven Corbacho, Corbacho perseguido por Basileiadis. De momento, 9 puntos Corbacho, Castro, Basileiadis. Balón para Corbacho, Corbacho, Erguese, Corbacho. Canastra bueno. De 3 de Corbacho. Anduvo un poco lento Basileiadis, un segmento de Corbacho. Castigó uno Corbacho con una triple. Balón de Sisis para Herbel. Herbel mete para Hamilton. Perfecta man de Meisli. Ahí corre Blue Sense Mambus con Kendall. Pide dentro Meisli. Frea Kendall, balón para Corbacho. Andrés. Pide bloqueo arriba de Meisli. Ahí está Andrés, buscaba a continuación Meisli, Kendall, Kendall, lanzamiento ahí ante Herbel, lanzamento de Kendall, canastra de Kendall. Pagoulle a súa moneda a Herbel, eso que estaba a facer, o que estuvo a facer toda a primeira parte Herbel. Estamos no terceiro cuarto, primeira canasta de Livon Kendall. De momento parcial de 5-0 de Blue Sense. Empeza sí, sí, Herbel, ahí está Herbel tratando de responder, canastra de Herbel ahí ante Meisli. Tremendamente peligroso en ese tiros, Herbel. Tal vez non é un gran tirador de 6'75, hasta aí non chega, pode meter alguna, pero no. Pero a 5 metros sí que é un xugador moi importante. Andrés aí forzando ante Sisis, mete para Meisli. Lástima, serán tiros libres para Salah Meisli. Sí, bo pase de Andrés, moi ben traballado por Meisli para recibir. Tiene unha boa opción aí para sacar o 2 máis 1. Sí, vai xa liña de persoal Salah Meisli. Esta temporada Meisli un 50%, 17 de 34 nos tiros libres. Anoto primeiro Salah Meisli. Segundo tiro libre para Meisli. Anota tamén o segundo Meisli. 48-32, Blue Sense. Probablemente queira facer o mesmo que fixo no partido de Barcelona. Sí. Presionar de saída e logo quedarse en zoa en matchup. Unha zoa de axustes, efectivamente. Sae ben Bilbao. Balón para Sisis. Basileiadis. 15 segundos de posesión. Monbrú. Monbrú para Nico Sisis. Están a axustar cambiando nos bloqueos, pero partindo da idea inicial de zoa. Ahí está Sisis con Plum Prela. Acaba sacando para Herbel o lanzamento de Herbel. Agora non entra rebote para Andrés. Ahí está Andrés, mira a ver quién sigue ese contragolpe o lanzamiento de 3 de Andrés, algo precipitado, rebote pues sí. Para Monbrú. Sobre todo porque tenía cerca a Corbacho. Sobre todo también porque no había rebote o lanzamiento de Basileiadis. Bueno, vaya cosa más rara que piso sí. Y Basileiadis si buscaba secadra a falta. Si o de Andrés fue precipitado este... Este fue suicida casi. Muy suicida. Balón para Kendall. Atención a corte de Pumprala, asistencia de Kendall, canastra de Pumprala. Xogo de transición clásico de Blue Sense, seguir xugando sin parar, un bloqueo ciego, cego do lado contrario, muy bo parcial de Blue Sense, que reduce un poco a ventaja, sobre todo parece que se saca de encima esa diferencia de ritmo de intensidad que hubo en el segundo cuarto. Más metido en este tercero cuarto, Blue Sense Mombus, tempo muerto de Katsikaris. Primera bronca ahí para Sisis. Va a parar Luis Mas la zona matchup. Eso no es un tiro, dice a Basileiadis. Pues no. Mira cómo están puestos. Hacer un bloqueo que sales aquí sin ningún problema. Luego uno, otra vez. Ahí vamos. Vicente, pica un par. Bueno, pues ahí escoitábamos a Katsikaris, 48-34. Más 14 para Bilbao Basket. Sí, parcial de 2-9 para, sí, señor. Para Blue Sense. Parcial de 2-9, e máis alado parcial, esa sensación de que parece sí. Máis enchufado agora mesmo que o seu rival. Sí, máis importante tal vez as sensacións que transmite agora nesta segunda parte que o mesmo resultado. Bueno, pois arranca de novo o partido con Sisis, aí está sí. Meisli de novo. Outra vez. Outra anticipación, bueno, fantástica, maravillosa de Salah Meisli. Outra vez presionando, Pumprala. En toda a pista, outra recuperación. Aí está Pumprala para Andrés.
O bloqueo de Meisli. Andrés, o lanzamiento de Andrés, canastra de Andrés. Sí, agora un tiro un poquinho máis cercano. Outra vez a marca defensa Andrés. Solución de urgencia de Andrés, canastra de Andrés. Hamilton, balón para Costas. Hai falta, mentres caía de Salah Meisli. Será a terceira de Meisli. Resbalouse, botou a man ao xogador. Sorri, Salah Meisli, aí ven, aí, pé dereito. Vai sello pé dereito e logo falla unha campadela o máis puro estilo, bueno, máis puro estilo centrocampista de fútbol. Xogaba el o fútbol cando era pequeno, por certo. Lanzamento de canastra de Basile Yadis. Despiste no saque de banda, quedou só, este é peligroso só tirando, eh. Anotou Costas. Subindo bola Andrés, balón para Meisli. Meisli, por aí ven Corbacho, perseguido por Basile Yadis. Ofrece o bloqueo Pumprela para o corte de Corbacho. Aí está Andrés con Herbel, acaba sacando para Pumprela, 6 segundos, Kendall, Andrés, terá que tirar Andrés, o lanzamento de Andrés, canastra de Andrés. Muy ben, dentro asumindo fora. Asumindo a responsabilidade de Andrés. Sí, aparte que se esgotaba a posesión, entón é un tiro lógico, é un bo tiro. Outra vez Zoa o Bluesense, asustando. 5 puntos consecutivos de Andrés, Herbel, soltou a man Corbacho e veremos se esa lle cae a Salah. Ou a Corbacho. Penso que a Salah, eh. Sería a cuarta de Salah Meisli. Aí está de novo. Sí, a falta de Meisli, a cuarta. Vaise o banco Meisli, entra Oriol Junyen. Move de fondo Basile Yadis. Balón para Raúl López. Atención de novo. Está en cancha Raúl López. Raúl fronte a Corbacho. Aí está Raúl, aí xogándose 2-2 con Hamilton. Complícase Raúl, quedase sen bote. Balón para Mumbrú. Asistencia desas tan propias desta tarde de sábado de Mumbrú. Balón para Bluesense Mumbrú. Está un pouco acelerado a veces. A verdade é que a defensa de Bluesense desta segunda parte está sorprendeu a Bilbao e de momento está con moitos atrancos para superala. Andrés Rodríguez, 5 minutos e medio. Balón para Oriol, canastra de Oriol. 41-51, atención a Bluesense Mumbrú, sí. Que se ponga 10. Otra vez muy bien Andrés surtiendo de balos a los seus pibos. Muy bien, muy buen cuarto de Bluesense. De estas 6 puntos anotados por Bluesense Mumbrú en 4 minutos y medio. Balón para Herbel, la penetración, vale a canastra de Herbel. El único que está... Y ollo que se mancó, parece no se ollo derecho. No, pienso que fue una especie de bocadillo que se echaba un golpe en un muslo con Oriol. Sí, botas a mano. Pois unha lástima de xogada. Está unha xogada parecida anterior, Herbel. Sí, parece que choca. Xeonllo con xeonllo ou algo así, non sei. Sí, el bota a mano ao muslo un pouco máis arriba. Choque involuntario totalmente. Pero está a facer un moi bo partido Herbel, desbordando o seu par, sempre xogando de fora cara dentro. 14 puntos para Herbel, 15 agora. A xugada de 3 puntos, cando mellor estaba a xugar Obradoiro. Sí, por eso decía eu, que pena, eh? Que pena, porque estaba aí o partido para Bluesense Mumbrú e isto enfría un tanto a situación. Andrés Rodríguez, bloquea Oriol. Aí está agardando Hamilton. Estaba tamén agardando Andrés a ver se cortaba Kendall. Pide dentro Oriol, balón para Kendall, o xogo entre pivotes, Oriol, falta de Hamilton. Muy inteligente a subida de Kendall, o xogo poste alto, poste baixo, porque Oriol quedará emparellado con Raúl. Entonces, ahí llega Hamilton, pero tarde. Siempre buscando a finta, siempre buscando o salto de Hamilton, Oriol. Na línea de personal, Oriol Junyen. O primeiro acaba dentro. Anota Oriol. O partido cambiou, eh? 11 puntos para él. Como decimos aquí, xa non chove como chovía. O segundo acaba dentro tamén, 12 puntos para Oriol Junyen. Outra vez o Bluesense presionando. Aí está, presión de Corbacho sobre Raúl, saca Raúl ese balón, balón para Hamilton para Herbel. Herbel que dúbida, non tira, saca para Raúl para Hamilton, con el Kendall. Ui, que bonita, que bonita, que bonita. Moi ben, eh? Asistencia de Hamilton, canasta de Basile Yadis. Dicen que contra Zoa é moi bo xugar cos pivos, pero se ademais os pivos xogan desta maneira cos aleiros... Pois aplaudir toca. O lanzamento de Andrés, anota Andrés Rodríguez. Pois tamén moi ben, porque Raúl está allí... Atención o parcial de Bluesense Mumbrú, eh? Raúl está a pasar os bloqueos por detrás, Andrés non é un gran tirador, seguro que é un detalle de scouting, estáse a aproveitar ben deso, Andrés. Parcial 21-10 neste terceiro cuarto para Bluesense Mumbrú, cando hai de novo falta de Oriol, está en bonus Oriol, perdón, está en bonus Bluesense Mumbrú,
Y esta falta es a tercera de Oriol. Con 4, Meisli no banco. Ahí está de nuevo Aina Loita por la posición. Trataba de anticipar Oriol, de meter esa man. O lanzamiento de Hamilton. No. Bueno. Vaya primero Hamilton. O que pedíamos, ¿eh? O principio do tercero cuarto, pues está ahí. Mira, mira, cara de Katsikaris. Sí, sí, que se partido, denota que a causa. O partido estaba muy doado. Estaba muy doado para él, se cambió. De momento cambió. O segundo de Hamilton, tampoco. El rebote para Kendall. 24 rebotes Bilbao, 18 Blue Saints Mombus. Deles 4 de Oriol. Balón ahora, de pum, pero la para Andrés. 4 minutos. Ahora. Vid Oriol, balón para Oriol, Oriol con Hamilton, ahí está Oriol, Oriol para Pumprala, Pumprala que finta, con izquierda toca Oriol, balón para Hamilton. Estaba complicado ahí para Pumprala. Hamilton, Hamilton para Mumbrú, Mumbrú que saca, problemas para Basileiadis, ahí llega Raúl. Ven parado, contraataque. Raúl para Basileiadis, Basileiadis buscando ahí a posición de Mumbrú, Mumbrú que saca para Raúl, lanzamiento que vale 3, canastra de Raúl. Despiste de Pumprala que quedara emparellado. Bueno, estos jugadores son de primer nivel, estos no perdonan cuando quedan solos. Cómodo veo esa de Raúl, canastra de Raúl López, 13 arriba, Bilbao Basket. O lanzamiento, a respuesta de Corbacho, no entra, balón solto de nuevo para Blue Saints. Andrés que mira aro, pero prefiere contemporizar. Kendall. O bloqueo de Oriol, balón para Andrés. Ahí está ya tapando Raúl. Ofrece por el otro lado Oriol y hay falta de Raúl. Sí, enganchóse a Oriol. Falta de Raúl López. Ahí, y a primera de Raúl. Ahí vemos que se engancha Oriol para pasar. Volvió partido Moerman. Baiso Banco Herbel. Bueno, esperemos que vuelva con menos acierto que en el segundo cuarto, porque la verdad es que fue casi decisivo. Muy tremendo. 15 puntos Herbel, 14 para Moerman. Andrés. Ahí está Andrés, a penetración de Andrés. A chapa de Hamilton. Hamilton con lanzamiento de Pumprala. Tripla de Pumprala. Bueno, a vez de nuevo Blue Saints Mombus. Jugadores como Pumprala y Andrés, que no son grandes especialistas en 6-75, es importante que anoten de ahí. Dos triplas para Andrés, una para Pumprala. 59-49. Ahí está forzando Basileiadis, balón para Mombrú. Mombrú remonta, canastra de Mombrú. Vieron ahí un poquillo lento, llegó tarde Kendall. Pero qué bien a Mombrú no poste baixo, qué calidad. Van a cabeza de Andrés Rodríguez. 2 minutos 24 segundos para que se esgote este tercero cuarto. Andrés. Andrés con Raúl. Copeto con Raúl, balón de nuevo para Andrés. O bloqueo de Oriol, ahí está forzando Andrés, saca para Oriol, Oriol ante Hamilton con lanzamiento de Oriol, no entra ese salto, balón para Kendall, Kendall, Oriol, Oriol con Mumbrú, lanzamiento de Oriol que tampoco, captura para Hamilton, corriendo Basileiadis, balón para Raúl, menos de 2 minutos, Raúl, o lanzamiento de 3 de Raúl, quedase curto ese rebote para Kendall. Ahí está engordando estadística Livon Kendall, segundo rebote para él no partido, 2 puntos, 2 rebotes. O sea, de momento no ni odiado Kendall. Corbacho. Corbacho para Andrés. O bloqueo arriba de Kendall. Falta. Y hay falta personal. O erro. No bloqueo de Kendall. Si lo hemos repetido, pienso que o erro es más de Andrés que de Kendall. Por iniciar un movimiento antes de que estuviera fichado, ¿verdad? Sí, antes de que bloqueo esté fichado. Pues falta personal de Livon Kendall y está, estaba llegando ainda. Ya estaba llegando, se empezó Andrés o... Y claro, ahí siempre ocurre un movimiento. Claro, y hay falta que tener un poquito de paciencia, aguantar medio segundo más. Y ya quedaría metido en el bloqueo su defensor. Va a sacar de banda Costas Basileiadis. Foi su banco Mumbrú, entró Grimau. Dos faltas para Grimau, a presión de Blue Saints Mombus. Marca jugada Raúl López. Entró otra también Rakovic. Otra vez Blue Saints en Zoa. Grimau. Balón de Grimau, Raúl, Raúl, Kendall. Kendall que recupera, balón para Corbacho. Corre Blue Saints Mombus. Ahí está Corbacho, terase que frear. Para uno ven ahí Grimau. Mete para Kendall. Kendall emparellado con Moerman. Kendall que prefiere sacar, balón para Andrés. Andrés remonta, Andrés que saca, balón para Pumprala. Lanzamiento de 3 de Pumprala, canastra de 3 de Pumprala. Muy bien Andrés, muy bien Pumprala. Sí señor, qué cuarto están haciendo estos dos jugadores. A 9 Blue Saints Mombus, está ya por baixo 2-10. Y otra vez a Zoa. Ahora hay que defender. El lanzamiento de Basileiadis. Canastra de Basileiadis. Bueno, es que hay está encontrando momento Bilbao siempre para enchufar de 3 o sacar un 2 más 1 cuando más lo necesita.
Cuando se ponga ahí Blue Sense a 10, a 9, sí. Ahí ven siempre una llegada de 3. Bueno, es que tanto Vasile Yadis como Raúl López son dos grandes tiradores de 6'75. Cuando estás en Zoa, inda que asustes e trates de seguir os cortes, pois corres ese risco, ¿no? Que aparezca algún tirador que un pequeno despiste de medio segundo arma o tiro. Ahí está conversa entre Oriol e Moncho Fernández. Non acaban de poñerse de acordo, non acaban de velo da mesmo xeito. Balón de Andrés. Seguro que hablaban da defensa. Recibe, sí, seguro. Hamel, Corbacho, a presión aí de Raúl sobre Andrés. Andrés que penetra, asiste a Andrés. O balón que se lle escapa. Aí a Miki García, balón para Raúl. Raúl con Grimau. 26 segundos, 23 agora. A ver a tempo para esta xogada de Bilbao e probablemente para unha rápida de Blue Sense Mombus. Sí, é pouco máis, Grimau, esgotando a posesión, Bilbao Basket. O bloqueo de Rakovic, balón para Vasile Yadis, que xogada bonita. A continuación de Rakovic, anotou Rakovic. Tempo morto, 66-52, máis 14. Sí. Está estropeando Blue Sense Mombus que fixo durante 10 minutos. Os dous últimos ataques de Bilbao, o triple de Vasile Yadis, esa continuación moi boa de Rakovic, fixeron dano, son 5 puntos que de... Vamos a ver se oímos, porque quedan 9 segundos, sería bo acabar o cuarto con anotando. Sí, señora, chegaría a vantaxe a eses 10 puntos, que era objetivo ao principio do cuarto, e acabaría tamén este período cunha sensación que corresponderían ao que acabamos de ver. Sí, pues sí. Ven. Bueno, está a preparar a xogada final, ten que sacar de fondo. Si fora nos últimos minutos do partido, no, sería sacar en campo de ataque. Pero ten que sacar de fondo, son 9 segundos, dá tempo de sobra. Sae Rafa Luz, que é o que saca, é o saque de fondo habitual do Obradoiro. Están os dos equipos en bonus, por certo. Recibe o pivo, irá Rafa Luz mano a man, e agora... Ahí va Andrés. Bueno, Rafa Luz, perdón, Andrés. Ahí va Andrés con Raúl. Andrés que penetra, lanzamiento de Andrés, canastra de Andrés. Sí, muy bien. Sobraron ya 2 segundos ahí Andrés Rodríguez, balón para Grimau y esto acaba. Otra vez boa respuesta do equipo a una orden táctica de Moncho. 66-54, quedan 10 minutos. Atención de nuevo, anuncio, porque vuelve la Kiskan a nuestro vídeo. Bueno, pois a festa continua en Miribilla. Observen na parte superior no vídeo marcador a cámara do beso, a Kiskam, esa que se fixou tan famosa na NBA. Está rulando polas bancadas, todo o mundo pendente. Cando na pista xa están os 5 de Bilbao. Vemos aí a Raúl, a Grimau, a Rakovic, a Moerman e a Vasile Yadis. Están agardando por Blue Sense Mombus, dialogando Moncho cos seus xogadores. E os ven tamén vostedes na parte esquerda da imaxe. Xa saben, 66-54, parcial de 20-29 no terceiro cuarto para o conxunto galego. E lastimatito deses últimos 2 minutos, nos que Bilbao endereitou un pouco esa lastimosa, non, cando menos dubitativa, marcha do terceiro cuarto. De todas maneiras, bo cuarto de Blue Sense, que volves a meter no partido. Que pasa que a diferencia era moita, pero bueno, conseguiu recortar 9 puntos. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Importante estes primeiros minutos, balón para Rakovic. Rakovic, escapase da pelota. Aí está Andrés na axuda, o lanzamento de Rakovic. Bueno, sacou petróleo de onde non había nada. Pois sí, porque estaba prácticamente pillado. Aí entre 3 conseguiu levantar a bola Milovan Rakovic. Canastra de Rakovic, 6 puntos para él, punto número 68 de Bilbao Basket. Ahí está, observen. Está rodeado con 4 toca Oriol, llega Andrés, trata de sacar la falta en ataque Diguar. Ahí consigue espacio cuando se tira Diguar. Ahí es donde consiguió espacio para levantar ese balón Rakovic. Hay falta ahora de Vasile Yadis. Falta de Vasile Yadis, la marcase de Hamel. A falta de Vasile Yadis. E a segunda.
Moverá de fondo Oriol Jundén para Blusens Mambus. Está a jugar Blusens. Balón para Andrés. Uy, qué pase complicado, Andrés. Quedó con Moerman. Con seus aleiros, más anotadores, con Liguare, con Corbacho. Balón dentro, complicado para Hamel. Recuperó Raúl, y hay falta de Andrés. Muy bien, Raúl. Ven, Andrés. Deuse cuenta de que Hamel estaba con Raúl. Bueno, pero tal vez o pase arriba en vez de abajo. Claro, es que porque ahí favoreceu, sería lógico, ¿no? Claro, porque ahí favoreceu que un jugador pequeño como Raúl, ahí, bueno, no lo vimos bien, pero llegar a Collelo. Moviéndose a sube Bilbao Basket. Con Raúl, recibe Moerman. Con el Corbacho. Grimao. Interior para Rakovic. Rakovic ante Diwar, lanzamiento, no, un rebote para Oriol. Sí. Un rebote de Oriol y quinto. Marca jugada Andrés, ahí está, fichando a posición de Hamel. Hamel, por cierto, que ainda no tiró a canastra. Diwar, Andrés, marcando de nueva posición de Hamel. Ahí está Andrés, balón para Oriol, complicado para Hamel, llegó Grimao y hay falta personal del propio Grimao. Sí, menos mal, ¿eh? O de Hamel. Ah, que yo pensé, era lo que iba a decir, porque yo pensé. Yo creo que llega a Hamel al final. Menos mal, porque pensé que era de ataque, a falta, sí. Sí, a falta. Ahí choca. Hamel. Bueno, tengo muchas dudas de que hay. Sí, bueno, también. No me parece. ¿Qué pasa? Que como Grimao tenía casi a posesión de balón, a mejor por eso. Yo creo que. Bueno, llegó. A mí en directo parecía más falta de dos jugadores de Bilbao. Más, sí. En fin, bueno. Falta de Hamel, la verdad es que no parecía. Que pasa que se pecharon muy bien, tanto Grimao, sobre todo Grimao, sí. Jugador del lado contrario. Era un pase complicado este, ¿eh? El vuelco anterior de Andrés. Sí, tal vez mejor tiro. Momento ya, Raúl López. Otra vez a Zoa de Bruxelles. Sentouse Corbacho, volvió pum para la. Balón para Moerman. Moerman pide dentro Rakovic, ahí está Moerman. Moerman con Grimao, Rakovic y ahí. Pues falta de Rakovic. Falta. Zoa. Yo creo que zona. É que ao quedar emparellado, quedou desemparellado, un pivo con un aleiro buscaron o balón interior, pero claro, estuvo demasiado. Ahora, 1.96 pum para lá, pero que potencia ten para aguantar a este home, eh? Por día 3, 0.8 de Rakovic, 125 kilos. Muy ben, pum para lá, ademais, xa decimos, no, terceiro partido consecutivo en 6 días. Ahí está Andrés, pide pum para lá. 8 segundos de posesión, Andrés, o balón para Oriol que carga, o lanzamiento complicado, vai valer. Tocou Grimao, pero vai valer. Es que tocó Taboeiro, pero no tocó Aro. Entonces, por eso creo que dan la canasta. Valen a. Sí, vale ese lanzamiento de Oriol Jundén. Ahí vimos ver toca como carga. Antes de que toque Aro, barre balón, pero eso no vale. Raúl. Raúl con Costas, Basile Yadis. Otra vez a Zoa de Grimao. En Obradoiro. Raúl, pronto a púmprala. Raúl, qué bonita llegada de Moerman, balón para Rakovic, que bien se mueve Rakovic a pesar de su corpulencia. Muy bien movido, con mucha paciencia Bilbao y superando bien a Zoda planteada en este caso. Moviendo Andrés, a suspensión de Andrés, lanzamiento, que no entra ese rebote para Bilbao, para Grimao. Cazó uno ahí ante Oriol Jundén. Otra vez momento complicado para Blusens. Sí, señor. Más 14 Bilbao. Grimao pide Rakovic. A penetración de Grimao. Amán de Andrés. Lanzamiento complicado. Habrá tiros para Grimao. Desespérase Moncho Fernández. No hay manera. Aguantó Ben Pumprala un contra un. Ahí estamos a ver. Echar un poco a Amán. Sí, vais a llamar al final. La línea de personal Grimao. Esa primera no entra. Entró Rafa Luz ahora, Andrés. Buscando un poco de frescura también, ¿no? No tanto 25 minutos jugados hasta el momento por Andrés. Claro. Con el segundo de Grimao tampoco. Vaya dos castañas de Grimao de esta línea de personal. Ataque importante de Blusens, ¿eh? Volver a anotar, ¿no? Porque en este cuarto solo le va a dos puntos. ¡Cúmprala! Rafa Luz. Ábrese Hamel, balón para Diwar. Diwar saca para Rafa Luz, o lanzamiento de tres de Rafa. No entra ese rebote para Bilbao, para Moerman. Un amago, que no usó, tenía que tirar. 27 rebotes Bilbao, 23 Blusens Mambus. Arranchando a estadística. Grimao, balón para Raúl. Raúl forzando hoy a Diwar, o lanzamiento no, acaba sacando para Moerman. Moerman con Rakovic, a Ciudad Oriol. Ahí está Rakovic, canastra de Rakovic. A un amán, ¿eh? Quedó enganchado con un amán, eso con un amán oficio
Esa xogada tenna tan chupada, sí. Leva toda a vida facendo esa xogada e sacando ese gancho de dereita. E moi ben o ataque de Bilbao, con moita paciencia contra a Zoa, buscando mover o balón e logo o balón interior. Está a atacar moi ben agora a Zoa. Aí está Hamel remontando a liña, Hamel rectificado de Hamel, balón para Oriol. E hai falta de Grimau. De Grimau, sí, moi borrigo de Oriol. E unha magua a xogada era Hamel, bonita, era Hamel. Bonita, sí, sí. 72-56, máis 16 para Bilbao. Quedan 6 minutos 26 segundos. Esta falta de Grimau é a terceira do xogador de Usue Bilbao Basket. Volve a cancha Mumbrú. É que o fondo de armario de Bilbao é importante tamén, eh? Esta é unha plantilla moi experimentada, son xogadores moi rochosos todos, con moito oficio. Balón de Rafa Luz. Recibe Diguar, o bloqueo de Hammer, o lanzamento de Diguar, non, rebote para Mumbrú. Un equipo moi difícil en Miribilla, ademais. En Miribilla, 6 victorias de Bilbao, unha derrota ante Cajasol e o final, no último segundo. Mumbrú a pique este Comela, deixa para Moerman, agora falla Moerman, puido haber falta de Rakovic a Hamel. Sí, no rebote, sí. Balón para Rafa Luz. Diguar, Púmprala, vai forzar aí a Mumbrú, remonta Púmprala, a chapa de Mumbrú, insiste Púmprala, tampouco. A coraxe de Púmprala, non tivo premio, balón para Moerman, no rebote. Xa está manexando Grimau, balón para Mumbrú, Rakovic, comeza a xogada, Sisis. Moerman, remonta a liña, acaba comendo xo balón. E hai falta de Grimau, será cuarta. No, defensivamente o Bluxés nesta segunda parte mellorou moitísimo. A Zoa está a causar atrancos, bueno, con algún triple, alguna xugada que buscan con paciencia o balón interior. Na segunda parte leva 26 puntos Bilbao, eh? Claro, o que pasa é que Bluxés en ataque neste cuarto pois só 2 puntos en casi 6 minutos, ¿no? Entón o problema volve a ser o ataque. Moncho Fernández, tempo morto. Vale. Vamos, ataques así, Rafa, escúchame. Techo uno, con un buen pin down, vale. Si no hay nada, balón dentro, Alberto, a Livon, vale. Otro ataque rápido, dos. La salida, no hay nada, pum, out. No hay nada. Cabeza, vale. Techo uno, dos. Y de salida. Y ataques rápidos como también pecho 2. Vale, bien, mira. El siguiente vamos con pecho 2. Go with pecho 2. ¿Para quién? ¿Para Ocorro? Ven, bloquea. Aquí va Livo, corta sala. Vale. Si somos capaces de meterla ahí, Livo. Si tiro libre, vamos con doble puño al lado, vale. Está a falar casi todo de ataque porque de verdade que agora mesmo o problema necesitan puntos, solo 2 puntos neste último cuarto. Parecía que deseñaba ese pecho 2 con Kendall arriba, que cortase esa lá e a ver se chegaba o balón. Pero sí que é verdade que necesita puntos Blue Saints Monbus, que está por baixo neste cuarto. Arrancan estes últimos 5 minutos 30 segundos. Máis 16 Bilbao Basket. Aí está Kendall arriba, balón para Diguar, Kendall. Corbacho buscaba a Kendall, mete para Salá. Camino, pasos de Salá Mesbi. Aplaude Kautsikaris. Pues son os pequenos erros que fai Salá, os dous erros ou tres defensivos da primeira ou do segundo cuarto que propiciaron os dous ou tres triples. Estas salidas, bueno, aí se nota que é un xogador que leva, que lle falta tempo todavía, que todavía non ten ese pozo que dan os anos de ACB, non hai que olvidar que debuta na ACB este ano. Balón de Sisis para Herbel, que volveu o partido. Herbel, balón para Grimau, Rakovic, o lanzamento de Rakovic, caéndose cara atrás, pero anota Rakovic. Sí, tremendo Bilbao outra vez no último cuarto. Xa dicíamos ao principio da retransmisión, as victorias fora da casa de Blue Saints Monbus dependen do factor Meisli. Sempre estas 4 victorias coincidiron con boas actuacións de Meisli, hoxe está menos do que estivo, por exemplo, no Palau, do que estivo en Fuenlabrada, do que estivo ante Caja Laboral, ante Unicaja, e o equipo nota. Hai que ter en conta unha cousa, que xa pasou na primeira parte. A salida do Bluxense boa, no primeiro cuarto foi unha salida boa, o terceiro cuarto tamén. Parece que lle pasa factura conforme pasan os minutos. Cansanzo, o mellor a cantidade de partidos importantes seguidos, viaxes, é normal. Corbacho, como unha lapa Grimau. Balón para Kendall, a finta de Kendall ante Herbel. Kendall que busca un luxo. Balón para Meisli, canasta de Meisli. Muy ben, Meisli, importante que Meisli tamén se vaya afianzando na liga. 4 puntos, 4 rebotes a la Meisli.
Sisis, Rakovic, mete a Mankendal, Sisis, 14 segundos de posesión, 4-20 para que se esgote el partido en Miribilla. Misión complicada para Bruce Esmond-Bus. Bueno, bueno, que pasó por ahí. O que acaba de pasar Salem Meisli. Esto es intimidación, Lonce Doaro. Eso, bueno, parecía una estampida. Sí. Asustóse Sisis, que se hace bastante experiencia como para que os asuste Meisli. Perdió control del balón, pues sí. Se lleva Lonce. Balón de Andrés, volvió por Rafa Luz. 4 minutos, Andrés. Corbacho, lanzamiento de 3 de Corbacho, no entra, rebote longo, toca Kendall, captura Sisis. Rakovic. La defensa de Bilbao también subió mucho en el último cuarto. O sea, digo, conforme vaya avanzando partido... Tanto mira, Moerman, mira Moerman, que acaba comiéndose ese balón. Corre Corbacho, en otro lado a Diguar. Balón para Andrés, hay que tirar, necesita puntos. Obradoiro, Andrés, no, no, lanzamiento liberado, nada. Y hay falta de Kendall, que se desespera. Bueno, estaba solo. Estaba solo, bueno, un tiro lógico. Llegaba el rebote Kendall, pero... Cuarta de Livon Kendall. Yo pienso que o cansancio sí está a pasar factura, ¿eh? Oye, por cierto, dos peores partidos de Kendall en mucho tiempo, ¿eh? 2 puntos, sí. 3 rebotes, pues sí. 2 perdas de balón. También ten derecho a un día malo, ¿no? Sí, señor. Move Grimao. Balón de Grimao para Mumbrú. De nuevo Grimao, ahí perseguido por Diguar. Mete a Mandiguar. Otra vez a Zoa de... Dedo arriba de Nico Sisis. Grimao, o bloqueo Verbel. Grimao, o pase para Rakovic. Quedan 8 segundos de posesión. Sisis. Hay falta de Meisri. Sí. Hay falta de Meisri, clara. Desespérase sí, sí, o sí, sí. Tunecino, pero a falta. Yo creo que no tengo mucha duda. Pienso porque a quinta. Pero, quinta, pero sí. Una falta, pienso clara. En bonus, Blue Saints Mombus. En bonus también, Usue Bilbao Basket. Obradoiro non foi quen de parar a intensidade de Bilbao. Tal vez este era un partido para xugar de semana mira, en semana. No, mira, conversa entre Andrés e está aí dicindo algo a Meisli. Meisli dígalle que non está de acordo. Segue a conversa. E bueno, cando menos de perder, que serva para aprender. Sí, no, bueno, claro. Para seguir mellorando. Anota no, Sisis. Unha derrota en Bilbao é unha cousa normal. ¿No? Aí está Sisis, en liña de persoal, como lles comentaba, xogador nado en Sanólica. Como Basileiadis, marchou con 17 anos o AEK de Atenas e ali coincidiu cun adestrador axudante chamado Katsikaris, que foi o que lle axudou a completar a súa formación e os seus fundamentos. Logo, cando foi primeiro adestrador da AEK, Katsikaris apostou por él. Así que, cando este verán, Katsikaris o chamou para ir a Bilbao, desbotou a mellor opción económicamente de Uniz Kazán para xogar en Miribilla. Andrés, hai falta de Herbel. Falta persoal de Herbel, será a segunda. Lembro lle o calendario. A vindira xornada, Blue Saints Mombus recibirá a Lagun Aro, un dos piores equipos da liga. Nosar, partido importantísimo ese, bueno, de cara a Copa. Luego recibe a Valladolid y acaba en Badalona. Sí, la xornada pasada gañou Lagun Aro na súa pista. Mañá velémonos, por certo, a Lagun Aro en directo na televisión de Galicia, aí contra as 12:15. Estaremos en San Sebastián para ver el regreso de Pablo Lasso. Lagun Aro, Real Madrid. Estaremos con conjunto invicto, con equipo de espectáculo, con este Madrid de Rudy, de Carroll, de Sergio Llull, que está impresionante. Últimos 3 minutos, más 16 para Bilbao. Herbel, Grimao, a defensa de Diguar. Balón para Sisis, diante del Andrés. Ofrece el bloqueo Rakovic. Observen cómo se mueve Rakovic, cómo gira ese cuerpo. Balón de Grimao, boa defensa de Hamel. Boa defensa. Carreira, Kendall. Boa defensa de conxunto tamén, Andrés. Andrés quedou con Rakovic. Aclarado para Andrés. Aí vai forzar Andrés a Rakovic. Rakovic, observen como se move a pesar de ese 2-0-8. Sí. Como vai rectificando aí, que rápido de pés, Aí normalmente neses mismatch, que como se chama, eses emparellamentos que queda un xogador pequeno con un grande, os xogadores pequenos o resolven con un tiro. O que pasa é que Andrés ten máis confianza no seu bote, no ir para dentro, que tirar. Por eso tratou de atacarle. E ovación para Rakovic no cambio. Sí, señor. Vai xo banco Rakovic, xogador, bueno, pouco máis ou menos que desbotado e menospreciado por Siena. Estivo cedido polos de Siena en San Petersburgo, agora en Bilbao. Non o quixeron e está ofrecendo pues, boas prestacións esta temporada en Miribilla. Xogador tremendamente xeneroso no esforzo, And we play a vueltas dos. One more time. If the rail to switch, Alex, prepárate.
cuando Costas va a salir, si cambian, Axel, te quedas aquí para mirar con Axel o tú directo. Si quieres Costas, Axel, te bajas, Alex se queda como triángulo para el mismatch. Bueno, pues las indicaciones de Katsikaris, ten prácticamente a Viciora Nopeto, Bilbao Basket. Por cierto, falando, ahí vemos a Rakovic. Este jugador está drafteado por la NBA, drafteó uno no ano 2007 Dallas. Fue el último jugador que entró en aquel draft con número 60, draftearon a Katsikaris, luego traspasaron los seus derechos a Orlando. E digo que entró en aquel draft porque fue el mismo draft, ¿no? Que entró Rudy con número 24, Lasme, o el jugador de Obradoiro, entró con 46, y Marc Gasol con 48. En aquel draft entrará con número 60 este jugador, Milovan Radović. La línea de personal, Andrés Rodríguez. Anota Andrés. Observen la proyección del escudo de Bilbao Basket sobre la pista. Sí. Es una noche de festa, último partido de ano en Miribilla. Estrella de patrocinador. Más de 10.000 personas. ¿No? Impresionante ambiente. Más 14 para Bilbao. Otra 2-34. Vez. Lucens, la verdad es. Va haciendo un esfuerzo tremendo, otra vez presionando, otra vez tratando de reducir a desventaja. Encomiable esfuerzo también de Lucens. O partido ya está imposible, pero siguen a trabajar. Siguen... Balón de Valsileiades, Hamilton. Hamilton emparellado con Hamel, saca para Monbrú. Monbrú que agarda, que llega defensor, deja librado a Sisis, lanzamiento de Sisis que no. Rebote para Hamel. Andrés Rodríguez. Ábrese Hamel. Andrés, mete balón interior, perfecta asistencia de Andrés, canastra de Livon Kendall. Que también ofa muchas veces, o que decía antes Moncho de cabeza, el bloqueo central para Andrés, que xogo ahora con Kendall, muchas veces o xoga con Meirri, cuatro abertos también. Bueno, yo suele dar muchas veces mucho resultado. Cuatro asistencias para Andrés Rodríguez, no partido, acredita 6.5 por encuentro. Hamilton, manejando por fuera con Herbel, recibe Basileiades. Basileiades frente a Corbacho. Anulsa, prácticamente se anularon y otro. Bueno. Basileiades, canastra de Basileiades. Ahí acabamos de ver un contra un de Corbacho, ¿no? Este es un aspecto que puede mejorar, Corbacho. Decía que prácticamente se anularon 14 puntos con estos dos para Basileiades, 12 para Corbacho. Pues más sí. O menos ahí quedaron o par. Sí. No, a diferencia en cuanto a puntos estuvo en una posición de 4. Kendall sí. Con muy pocos puntos, tanto por el otro lado, tanto Herbel como Moerman. Pues muchos puntos. En cuanto a puntos, a diferencia. Sí, son 29 puntos entre Herbel y Moerman, pero casi todos los tres primeros cuartos. Sí, Kendall quedó por debajo. Kendall y Hamel, pues por debajo de su anotación. No, Hamel 0. Kendall, bueno, está ahora mismo ahí sí, tratando de arranchar, ¿no? Sí. Ahí estuvo la diferencia. Y luego pienso que, o cansancio, que tres partidos de este nivel en seis días es mucho para un equipo pequeño como Bluesense. Tres partidos y viajes en autocar todo desde incluido, Barcelona ¿no? a Bilbao. Ahora mismo le van pues, cuatro días fuera de Santiago, y bueno, todo sí, influye. Todo pero influye, claro. es de encomio, ¿no? O esfuerzo que están a hacer tratando de reducir. Falta de Corbacho. Inda sabiendo que el partido está perdido, pues no vais a las manos, no vais a los brazos, seguir trabajando. Bueno. A ver, a tiros libres ahí para Sisis. Está en bonus Bluesense Monbus. Esta fue una lección que dejó el partido frente a Estudiantes. Cuando sí. Bluesense Monbus vio que el partido estaba imposible, bajó los brazos sí. Y acabó levando una malleira. El sí, Moncho pues Fernández, no. Lo que yo he dicho, que era una falta de respeto primero por los aficionados y luego por el futuro del equipo, que al final uno no sabe. Claro. Se puede o no llegar a necesitar esos puntos. Claro. O más que te verás, si estamos puede a llegar falar, a contar. Si estamos a falar de la Copa, que ya sé que ellos no están a falar de eso, pero es normal, ¿no? Pero bueno, o más que verás global, lo que conta porque es a primera vuelta. Claro. No importan los resultados parciales, ¿no? Pero mismo final, incluso no individual. Al final también, claro que sí. A sensaciones, ¿no? Irte con una buena sensación. Mira, Andrés, aproveita ahí o desajuste. Miraron todos para Kendall, anotó Andrés Rodríguez. Hamilton medio dejó entrar para ver sí. Si lo cazaba, pero no lo dejó cazado. Buscando a chapa Hamilton, balón de Sisis para Basileiades. Último minuto, Monbrú para Basileiades. Dedo arriba, marca, jugada Nico Sisis. Perseguido por Diwar. O bloqueo de Herbel, continúa Sisis, pide dentro Hamilton. Observen a loita de Hamilton con Kendall, la penetración de Sisis. Sí, falta de Hamel. Pius emparellado con Hamel, entonces trató de aprovechar ese, bueno, ese mismatch. Cuarta falta de Hamilton, de nuevo a línea de personal, Nico Sisis. Bueno, o ambiente en Bilbao también impresionante. Voy a dar una de crónica rosa. Casó un año 2010 Sisis, ¿sabes con quién fue de padrino de boda? ¿A quién hizo? A Spanoulis, o jugador de Olympiacos, son íntimos, bueno, son como hermanos.
Nada mal Padriño. De feito, este verán, chegouse a falar de que podían xogar nos dous na Liga Endesa se si Spanoulis fichaba polo Barça ou mesmo se Sisis fichaba por Olympiacos. Fixo aí un intento Olympiacos, pero imposible por tema de cartos. Claro, son dous xogadores que... bueno, Spanoulis de primerísimo nivel, pero Sisis tamén un xogador importante, seguro que con un caché alto, ¿eh? O lanzamento de Kenda, la pelota non quere, chega Hamel, o rebote de Hamel e hai falta persoal. A ver, a tiros libres para Hamel, que estaba en branco no partido. Bueno, falta de Hamilton. É un xogador Hamel, non olvidemos que chegou tarde o equipo, ¿eh? Unha lesión larga, necesita tempo, necesita minutos, pero tamén necesita tempo, ¿eh? E necesita tamén adaptarse, saber cal é o seu rol exactamente, que non está na universidade. Este ano, curiosamente, os dous estranxeiros do Bluesens son dous rookies. Buford, que bueno, hoxe casi non o puidemos ver, bueno, pola lesión, e Hamel, ¿eh? Unha aposta de risco, desde logo. Anotou o segundo tiro libre Hamel. En 11 puntos está a diferenza. Balón de Herbel, Basileiadis. Ollo, Hamilton. Que o pouco lle faltou para cazala. Puso ya moi arriba de todos arriba, os sitos Basileiadis. Arriba demais. O lanzamento de tres, o balón que non entra de Diguar, ese rebote. Ui. Moi ben, Andrés. Andrés con coraxe, con fe, con loita e apañando golpe a Andrés Rodríguez. E escoiten a ovación de Miribilla para Andrés Rodríguez. Pois sí, porque tal e como está o partido, quedando 13 segundos, tirarse de esa maneira por un balón, pois merece o reconocimiento. E estas cousas son as que falan de por que Bluesens Mombús está facendo a temporada que está facendo. Pois claro que sí, non é por nomes, é por homes, o secreto, penso, da temporada do Bluesens. 13 segundos, ahí está Bilbao a carga, falla Herbel, rápido Rafa Luz, balón para Hamel, levántase Hamel, o balón que non entra, o rexeite, captura o Hamilton, acelera Mombrú, busca unha última canasta Bilbao, balón para Hamilton, tripla de Hamilton, non. Bueno, pois acaba o partido, gañou Bilbao, 81-70, décima vitoria da temporada, pros de Katsikaris.